Todos ellos forman parte de la Asociación Internacional de Control de Erosión y Sedimentos. Esta asociación tiene alrededor de 43 años de haberse establecido. Se conoce en inglés por sus siglas IECA. Y tiene entre sus metas el educar no solo a sus miembros, sino también al público y a la industria para el control de la erosión. Proporcionar experiencia técnica a la gente, organizaciones y gobiernos que buscan asistencia en el campo del control de la erosión y conservación del suelo. Establecer estándares de los materiales usados para el control de la erosión y los procedimientos de instalación. Promover la experiencia para el control de la erosión y el sedimento a través de especialistas y certificaciones profesionales. Acorde con estas metas que tiene la asociación, hoy tenemos el honor de que se realice aquí en Costa Rica el primer encuentro de control de la erosión y sedimentos. Aquí los especialistas nos darán respuesta a preguntas tan interesantes como ¿cómo la bioingeniería puede ayudar en la protección de las cuencas? ¿Son las buenas intenciones en el control de la erosión una garantía del éxito? ¿Cómo combatir problemas de erosión en comunidades? Sin más preámbulo, pues les doy la bienvenida a todos y un especial agradecimiento a la compañía Servicios de Ingeniería Geosintéticos, quien es la entidad que está patrocinando este encuentro. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doña Zaidet. Seguidamente, el representante del IECA, ingeniero Nicky Araujo, se dirigirá a todos ustedes. Nicky Araujo es egresado de la Universidad de Panamá con un BS en Biología con especialización en Zoología y Ecología. Es ganador de 2 premios a la mejor investigación científica. Egresado también de la Universidad Estatal de Arizona con un BS en Ingeniería de Ciencias Ambientales. Tiene un certificado de posgrado en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Delaware. Es presidente de Servicios de Ingeniería Geosintética S.A., empresa con oficinas en Costa Rica y Panamá, vicepresidente de la empresa Arctos Quality Inspections, miembro de la Junta Directiva del IECA y de la Directiva del Comité de Integración Regional de la IECA, siendo el único representante latinoamericano en ese puesto hasta la fecha. Es presidente del Capítulo Iberoamericano de Control de Erosión 2010-2012, actual vicepresidente del Capítulo Iberoamericano del Control de Erosión, miembro de la directiva de los Comités Educativos de Desarrollo Profesional y el presidente de la IECA y de presidentes de la IECA. Vicepresidente de la Asociación Internacional de Instaladores de Geosintéticos. Es además miembro de la Asociación Internacional de Geosintéticos, IGS, miembro de la ASTM, capítulo D35 en Geosintéticos, miembro de la Asociación Internacional de Textiles Industriales, IFAI, y es ganador de premio internacional a la más novedosa aplicación de geosintéticos, autor y coautor de numerosas publicaciones. Escuchamos a don Nicky Arau. Muy buenos días, gracias a todos. Primero que todo, quisiera agradecerles a la UNED por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes los conocimientos y también a la asociación a la cual pertenecemos, IECA, porque en la visión que tienen de poder difundir la importancia del control de erosión y de los sedimentos, estuvieron de acuerdo de que luego del recientemente finalizado Congreso de Iberoamericano de Control de Erosión y Sedimentos que sostuvimos en Guatemala, que gran parte de la Junta Directiva viniese aquí a compartir con usted. Por eso quisiera agradecerle a Julie Etra, a Gustavo Salerno, a Will, a Brad, por el apoyo que nos están dando y también a los compañeros de los otros comités. Como nos decía la Magíster Zambrano,
La formación de suelos es un fenómeno que puede tomar miles, si no hasta millones de años, y los podemos perder en cuestión de minutos. Sin suelos, realmente no podemos tener vida. La pérdida de los suelos, así como la pérdida del agua, equivalen a la pérdida de la vida humana. Entonces, es muy importante que podamos tener esto en mente y busquemos los métodos para poder evitar que el problema se vaya agrandando. Muchas zonas se han visto afectadas por malas prácticas y malos manejos, al punto tal de que ya se han llevado a un nivel de desertificación casi irreversible, y casos de eso son fáciles de encontrar en lugares como Perú, en Chile, sin mencionar situaciones en África y Australia. Para darles un punto de referencia, el tener que lidiar o resolver un problema de sedimentación usualmente tiene un costo 10 hasta 100 veces más que haber evitado la erosión desde un principio. Por eso es que con el grupo de profesionales que van a estar compartiendo con ustedes a lo largo de estos dos días, estaremos buscando las formas de aplicar las mejores prácticas para evitar la erosión y controlar los sedimentos. No quiero extenderme mucho porque las presentaciones son realmente interesantes. Sí quisiera hacer una aclaración de que hemos hecho ciertos cambios. La presentación de Will Mahoney y de Craig Benson, que estaban programadas para mañana, se han pasado para hoy y viceversa. Y la segunda presentación mía, que era sobre buenas intenciones, malas prácticas, decidimos de que con un grupo tan interesante y mixto como el que tenemos, donde tenemos investigadores, educadores, estudiantes y profesionales, sería mejor convertirlo en un foro. Por eso vamos a estar haciendo una serie de presentaciones de condiciones que hay. Queremos que ustedes la evalúen y después nosotros, desde el punto de vista de especialistas en control de erosión, les diremos cómo lo hubiéramos atacado nosotros. Nosotros encontramos que es extremadamente alentador la respuesta que hemos visto en Guatemala y esta vez en Costa Rica con la participación de tantas personas. Muchas veces hemos tendido a copiar técnicas y aplicaciones virtualmente o textualmente de lo que venía de Estados Unidos. Y tenemos, como dice un amigo mío, Ricardo Schmalba, que va a ser uno de los que va a presentar, tenemos que tropicalizar esas soluciones. No podemos esperar aplicar prácticas aquí en Centroamérica que se aplican en Estados Unidos en regiones donde por lo menos una cuarta parte del año están bajo nieve. Esa no sería la situación nuestra. Entonces, tenemos que aprender a interpretar muchas de las mejores prácticas de manejo, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Esperemos que en estos dos días que vamos a estar con ustedes podamos lograr nuestro cometido, podamos emocionarlos lo suficiente como para que quieran involucrarse más de lleno en la lucha contra la erosión y los sedimentos, y ojalá quieran también hacerse socios o miembros de nuestra asociación, porque juntos podemos lograr mucho. Uno de los puntos claves en los que vamos a estar trabajando en el próximo o en el cercano futuro es asistir a nuestros gobiernos en lo que es el establecimiento de reglamentaciones mucho más eficientes para proteger los suelos y las aguas. Creo que esa es una tarea de todos, no solamente de unos cuantos profesionales, por lo cual esperaríamos también de que de este evento surjan algunos interesados en colaborar con eso. Ahora, tengo entendido que la primera presentación le corresponde a Valentín Contreras, así es que con ustedes, Valentín.
Muchas gracias, don Nicky. Seguidamente, como anuncia don Nicky, empezaremos con las primeras sesiones de trabajo, las cuales van a ser moderadas y presentadas por el ingeniero Warner Peña de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Buenos días a todos. Bueno, es un honor presentarles al ingeniero Valentín Contreras en el tema de materiales y técnicas para el control superficial del suelo a cargo del señor Contreras, que es ingeniero técnico agrícola de la Escuela de Ingeniería Técnica de Orihuela, Alicante, de la Universidad Politécnica de Valencia. Él desarrolló su trabajo de fin de carrera en alternativas de cultivos leñosos para los montes orientales en Granada, con una obtención de sobresaliente en el 82. Dispone también del título de gerente de empresas asociativas agrarias para la comercialización en común. Es experto en fitopatología vegetal, en expropiaciones, en valoración agrourbana por la Escuela de Ingenieros Agrónomo de Valencia, en técnicas modernas de producción de planta forestal y en evaluación de impacto ambiental por la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, en proyectos y aplicación de técnicas de restauración paisajística de terrenos degradados o sometidos a erosión por el Colegio Oficial de Biólogos de Madrid. Es autor, coautor y colaborador de distintas publicaciones y ponente habitual en jornadas y congresos sobre restauración y conservación de suelos. Sin más preámbulo, el ingeniero Valentín. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un orgullo, como no podía ser de otra manera, estar en este bello país como es Costa Rica y en San José. Y esto se lo debo de agradecer a esta iniciativa de la Universidad a distancia de Costa Rica y a SIGSA para posibilitar la persona de Nicky Araujo, de Rafael Araujo, para poder estar aquí con todos ustedes y presentarle un poco cuáles son nuestras experiencias, nuestras iniciativas en este campo. Bueno, esta presentación se trata de un curso de más de 4 horas que habitualmente damos nosotros para estudiantes y técnicos que se quieren iniciar en la restauración del paisaje. A muchos de ustedes, o a obras y servicios de control de erosión, a muchos de ustedes que estén iniciados en estas técnicas les resultarán, ya sabidas, ¿no? Pero entiendan que este es el motivo un poco de establecer lo que son, las prácticas de control de erosión, de restauración del paisaje, mínimas a tener en cuenta en el desarrollo de estas infraestructuras. Creemos que estos servicios, estos materiales, estos productos que se pueden desarrollar, están muy olvidados habitualmente en la ingeniería civil. Lo que se trata es de reivindicarlos, su uso, para hacer unas obras de infraestructura más sostenibles, ¿no? Bien, los temas vamos a desarrollarlos en 2 partes. En la primera parte de hoy vamos a fijarnos, porque mañana será la segunda parte, que vamos a quedarnos un poco en la clasificación de las técnicas de restauración del paisaje o de control de erosión, los materiales para confeccionar las obras de infraestructura sobre las que se deben de apoyar las técnicas de restauración del paisaje y de control de erosión, y tocaremos un poco los materiales que son de uso y costumbre para mejora de la implantación de la siembra y de las plantaciones. Mañana tocaremos todo el tema de materiales y ya conclusiones generales del Congreso. Se dice que el nivel de vida de una población ya no se entiende hoy día sin una restauración, sin una medida de consolidación de la erosión, del cuidado de su paisaje. Creo que cualquier civilización que se preste de ser civilizada, cualquier cultura, se debería de medir por el nivel de calidad y de conservación de su paisaje.
Costa Rica no lo conozco, pero creo y entiendo que es un país de un paisaje impresionante, excepcional, el cual cuando lo tenemos conservado, pues en eso debemos de primar todo el desarrollo de nuestras infraestructuras para así conservarlo cuando estas infraestructuras se vayan acometiendo, ¿no? Y se deben de acometer desde su fase inicial de diseño, durante toda la fase de construcción, incluso pensando cuando esta infraestructura pueda ser abandonada, ¿no? Y ahí hay toda una serie de técnicas y de productos fundamentalmente basados en el desarrollo de la bioingeniería, que la bioingeniería como tal es una técnica ancestral que todos, hace unos días estuvimos en Tikal y allí se aplicaban técnicas de bioingeniería. Hace 3.000 años antes de Cristo ya se utilizaban técnicas de bioingeniería. Entonces, nosotros lo único que aportamos en la técnica que las empresas dedicadas a este tema pues desarrollamos son técnicas industriales que para mejora o para disminuir los costes de ejecución de las obras. Hablamos que las técnicas de bioingeniería pues son aquellas en las que se comportan en el sistema constructivo, al menos existen plantas o partes de plantas para el desarrollo de esta obra, ¿no? De esta estructura. Todo ello para mejorar el comportamiento dinámico e hidráulico y de biodiversidad del elemento constructivo. Hablamos que las técnicas de bioingeniería pues van a formar, pues como vemos en esta diapositiva, pues bueno, sistemas orgánicos, naturales, en las cuales se van a entrelazar partes de plantas, en las que van a dar lugar a un desarrollo de nuevas plantas, que mediante semillas o plantas, pues van a desarrollar todo un bosque de galería que acompañaría esta restauración, esta margen de este río, para recuperar y evitar las inundaciones que este río se vería sometido, ¿no? Entrando un poco en lo que son la clasificación de las técnicas de bioingeniería, a mí me gusta clasificarlas de una forma muy, muy básica, muy esencial. Técnicas estructurales, las cuales van a, como he dicho antes, van a servir de soporte de las tierras para acometer la restauración del paisaje, y ahí estas técnicas estructurales son básicamente todas las que emplea la ingeniería civil. Las vegetales y lo que son las siembras y plantaciones, que habitualmente es el único sistema que se utiliza en la restauración y control de erosión, pero muchas de ellas, como vemos, al final son débiles para contener la afección del agua, de la escorrentía, de las necesidades de control de erosión que hay que ejecutar en estas obras. Y los tratamientos complementarios, en los cuales vamos a esas técnicas de cobertura que al final nos asegurarán, nos garantizarán que las plantaciones, las siembras y el sistema constructivo estructural puede funcionar más eficientemente. Bueno, hay clasificaciones muy complicadas, como la de Dicheu o Sauli del año 93, en las cuales, bueno, pues en función de la velocidad del agua y del tipo de acción que tenemos que desarrollar, pues nos van a clasificar unas técnicas A, B, C, D, tal. Bueno, que luego esta presentación se quede aquí y ustedes podrán consultar perfectamente estas técnicas. Pues bueno, la técnica A para estas estructuras, pues bueno, sería un lecho de ramaje, faginada, gaviones, geoceldas, un grupo de soluciones de técnicas para hacer una solución a la problemática que se plantea en la clasificación a emplear de la A, ¿no? Lo mismo sería en la B, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en ellas, pero evidentemente son 4 horas de desarrollo y que no podemos trabajar ahora, ¿no? Mostrar. Igualmente, sencillamente, el tratamiento de márgenes, en función de la velocidad del agua, pues tendríamos todo este tipo de técnicas. Para menos de 3 metros por segundo, pues mantendríamos todo este tipo de técnicas que podemos desarrollar en la aplicación y desarrollo de un tratamiento de un margen, ¿no? Manta orgánica, sistema geotextil tridimensional sintético, sistema plantación de arbustos con estera de ramas, faginada, trenzado. Bueno, pues esto sería. Vamos a irnos directamente a la básica desarrollo de la obra de infraestructura sobre lo que sería el desarrollo de las medidas estructurales para que vamos a clasificar en muros de pie, muros de encauzamiento, de sedimentación, muros jardinera, muros antirruidos,
encachados y cunetas como sistema de drenaje lateral, vertical, que debe de tener en la contención de la ingeniería civil, ¿no?, sobre la cual se van a apoyar todas las medidas de restauración. Bueno, muros de pie son aquellos que necesitan un cálculo estructural para medir la resistencia que debe tener esta estructura de tanto a los esfuerzos cortantes del suelo, tanto horizontal como vertical, que al final pues sean capaces de resistir esos esfuerzos y disminuir con ello, con la construcción de este muro, disminuir la altura del talud que hemos cortado en el desarrollo de esta infraestructura, de esta vía, cortar la pendiente que tendría, pues, posiblemente excesiva. De esta manera tenemos la posibilidad de disminuir la caída de tierras y apoyar sobre ella una cantidad de sustrato sobre la cual desarrollar una vegetación. Ejemplo de ello pues puede ser un muro de gaviones, sobre el cual en una ladera, en una torrentera que iría socavando un talud que nos sale con cierta pendiente, podemos disminuir esa pendiente de este muro y sobre él pues ya establecer toda una siembra para el desarrollo vegetal, y que además proteger que el cauce pues sacuda sobre este borde de este talud y vaya descarnando progresivamente el talud, y por ello desestabilizar la ladera, ¿no? Bueno, en ello tiene gran importancia, y no vamos a mostrar, yo mostraría en un curso pues materiales que entrarían dentro del drenaje lateral o el refuerzo que acompañaría pues bien a la mampostería que puede componer este muro, bien al hormigón que puede componer este muro, pero vemos que también estos muros se pueden confeccionar de otras maneras mucho más sostenibles, muchas veces utilizando materiales locales. Y ahí donde entraría más los sistemas de bioingeniería. Como materiales imprescindibles en el desarrollo de estas infraestructuras de mampostería, de gaviones, de incluso de muro de bioingeniería, pues tenemos los geotextiles, ¿no? Geotextiles, tejidos, no tejidos, de distintas componentes de polipropileno, poliéster, multifilamento, etcétera, etcétera, que al final su calidad no va a venir solo por la composición del producto, sino por su sistema productivo de fabricación y no solo por su materia prima. Bueno, las funciones de los geotextiles son amplias, geotextiles, y lo que hay que... No todos los geotextiles sirven para lo mismo, en definitiva lo que queremos manifestar. En carreteras pues vamos a buscar una función de separación, para una función secundaria de filtrar, drenar, reforzar la capa de rodadura o de sobre la cual se va a sentar la carretera. En los ferrocarriles es fundamental mantener la capa de balastro limpia, filtrada del terreno natural, para que no se socave y pueda contaminarse de materiales naturales que al final perjudicaría el desarrollo de la vía. Las obras de infraestructura igualmente, para filtrar y reforzar. Bueno, en cada de estas aplicaciones, de estos usos, tendremos que diseñar el geotextil que necesitamos, ¿no? Aquí algunos ejemplos del desarrollo para la protección de láminas impermeables en una balsa. Pues siempre tendremos que establecer previamente un geotextil que refuerce o que proteja la lámina impermeable, la geomembrana que vamos a tener que localizar en esta balsa. Asimismo, pues en carretero, en la repavimentación de carreteras, pues vamos a tener una sola para el refuerzo y separación del terreno natural de compactación que hemos hecho respecto de la base en la cual vamos a desarrollar la carretera en sí, ¿no? Y asimismo, como refuerzo de la capa de aglomerado, la cual se va a desarrollar la capa de rodadura donde va a discurrir el tráfico. Asimismo, también en obras hidráulicas, pues para separar una escollera del terreno natural, facilitar su drenaje y evitar la erosión de esta escollera, pues en esta margen, pues igualmente tendremos que... Bueno, recomendaciones en aplicación de los geotextiles, pues unas normas básicas. Para su aplicación, pues se deben de aplicar sobre superficies que no estén punzantes, que sean lisas, libres de objetos que lo puedan dañar, evitando las arrugas, el solape entre estos geotextiles mínimo debe haber de 20 centímetros,
la unión es mediante cosidas y grapas, debemos de evitarlas. No debe ser fijado mediante sistemas punzantes, evidentemente, debe ser protegido, no debe estar expuesto al sol, el polipropileno se degrada en contacto con el sol durante cierto tiempo, no debe ser mantenerse expuesto a la intemperie. Bueno, geotextiles, y esto el doctor Smalbach nos va, no sé si a lo largo del día, no, mañana, nos hablará de geobolsa. Es una aplicación de un geotextil directamente como sistema constructivo, ya no es como acompañante. Es el sistema constructivo se va a basar en un geotextil relleno de tierra, de lodos, del material que tenemos en el entorno, y es una aplicación en restauración del paisaje como el mismo elemento constructivo, el geotextil. Bueno, sistema constructivo, Ricardo nos contará mañana todo su desarrollo. Pero es importante no confundir. A veces incluso se utilizan las geomembranas como geotextiles. La geomembrana pues va a cumplir su función de impermeabilización de suelo y desde luego no estamos hablando y cumple, también puede cumplir, puede acompañar también la obra de infraestructura, las obras de restauración del paisaje, pero no estamos hablando de dos materiales distintos. Geomembrana es una cosa, geotextil es otra, lo mismo que los distintos, si un geotextil es tejido, no tejido, en fin, cada geotextil tiene sus características y sus necesidades. Muy bien, ejemplos de muro de pie de taludes, por favor, cuando me vaya a acercar 10 minutos, alguien de la organización que me avise, porque si no me puedo pasar, por favor. Bien, el muro de... Un muro de repliegue de taludes puede ser este, confeccionado con mantas orgánicas en las cuales se recargan tierras vegetales y sobre ello se plantan, ¿no? Tenemos una estructura, una estructura que aquí se ve más cerca, metálica. En el trasdós de esto tenemos terreno árido compactado, compactado con una apisonadora, y dejamos una capa de 5 centímetros en contacto con este suelo que se va a estar expuesto a la intemperie para poder desarrollar la vegetación. Entonces, hacer un muro verde que tiene tanto atractivo en todas las infraestructuras. Es decir, podemos olvidar de lo que son muros de concreto, muros de mampostería, en algunos puntos allí donde, en fin, es darle posibilidades al diseñador para que tenga otras alternativas y combinar muros verdes con muros de construcción moderna. Este es el sistema constructivo que utilizamos en un país como España, en el sur de la península, donde la pluviometría está en esta zona en torno a 500 milímetros, ¿no? Y donde es necesario incorporar sistemas de riego que nos viabilicen, sobre todo en la fase inicial de implantación de la vegetación. El sistema estructural, que va encogido con unas tirantas al suelo, se va compactando las zahorras, y se va colocando estas mantas de manera que eviten la salida de suelo a través de esta vertical del muro y sobre ello se hagan plantaciones. Esto puede ser hasta con una pequeña berma entre cada tongada de 50 centímetros de suelo, o sencillamente puede ser un muro absolutamente vertical y en la cual podamos ir pinchando plantas en toda su longitud. Es decir, en función de la disponibilidad del espacio que tenemos para desarrollar este muro, así confeccionaremos la estructura en ese cálculo estructural de ese muro, en función del espacio, confeccionaremos este muro con este mismo material y podrá ser casi tan vertical como puede ser un muro de concreto. Sistemas de bioingeniería clásica, en la cual a base de tongadas, como una estructura de madera, que podemos utilizar del mismo desbroce del monte, para formar una empalizada cruzada de troncos y ramas, y en la cual se va incorporando tierra vegetal y evitando la salida de las tierras también con algún tipo de geomanta. Para al final, esto es el tratamiento de un deslizamiento que tenemos en un camino forestal que se corta anualmente y entonces se hace un sistema vivo, integrado, que drena todas las aguas de ese deslizamiento, de esa destabilización de este camino, así de la cabecera, y drena y funciona perfectamente y se hace un sistema muy ecoeficiente con el paso del tiempo, porque además el sistema vivo va haciendo que el sistema cada vez funcione mejor. Muros de encauzamiento o sedimentación, aquellos que se realizan para conducir las aguas de correntía a lo largo del cauce del río, del arroyo, ¿no? Hay otros sistemas que vamos a ver de refuerzo de esas márgenes con biorroyos,
combinado con gaviones, etcétera, pues entrarían dentro de este grupo de muros que pueden realizarse con, a base de sistemas de bioingeniería. Por ejemplo, las escolleras vegetadas, es muy, muy común en la ingeniería civil la utilización de la escollera. La escollera, estamos hablando de ese, porque muchas veces también en Iberoamérica hablamos de la misma cosa que creemos que no entiende todo el mundo y no es así. La escollera, volumen de piedra, piedra de una granulometría gruesa que se va colocando una encima de otra. Muchas veces se ponen geotextiles debajo para que no se contamine, como hemos visto en una diapositiva anterior. En la obra de bioingeniería lo que tenemos que fomentar es todo lo contrario, que pase el terreno natural a la escollera y entrelazar planta viva dentro de toda esa escollera para que al final esa planta atraviese el terreno natural y ayude a fijar la escollera, ¿no? Esta piedra gruesa, ¿no? Entonces, además, perdería absolutamente la visión de la piedra entrelazándose con toda la vegetación que se ha implantado. Es decir, estamos hablando de poner ramas, de parte de ramas o semillas en toda la parte de esta escollera con tierra vegetal y se hace un elemento vivo que va desarrollándose. Muros de empalizadas en estas márgenes de ríos como encauzamiento, pues este tipo de muro Kleiner, por ejemplo, desarrollado a base de troncos de pino, que igualmente, como hemos visto en la diapositiva anterior del muro que hemos tratado de un deslizamiento, pues se confecciona igualmente, a base de tongada, de troncos, con ramas y con tierra vegetal en el fondo, para hacer que, bueno, que al año ofrezca esta visión. Este ejemplo en el norte de España, en Irún, pues se hizo para demoler unos muros de encauzamiento de concreto que desaguaban las aguas de una forma, en cada avenida, en cada crecida, pero de una forma muy agresiva. De manera que con esta actuación se recuperaba un espacio vivo y libre para la ciudad, ¿no? Un espacio más libre Bueno, se pueden utilizar muros de empalizadas de biorrollos, en vez de que fuesen ya sistemas naturales de troncos, podemos utilizar materiales prefabricados para acometer este mismo tipo de actuación de encauzamiento, para direccionar flujo de agua longitudinalmente. Por ejemplo, en este caso son biorrollos en las márgenes del río que van a garantizar un poco que el curso del agua, cuando viene una crecida, no se pueda arrastrar parte del talud y me socave también el camino que tenemos en cabecera. Ojo con estas instalaciones, tienen que estar muy bien ejecutadas. Y sí que es verdad que cuando vienen precultivadas de vivero, con estos biorrollos que pueden venir así, ya desarrollándose una masa vegetal, van a fijar muy bien las márgenes y pueden ser mucho más estables que una piedra, que una escollera, que un gavión incluso, pero debemos de dar tiempo a que estas estructuras funcionen con sus sistemas radiculares para que se fijen en el terreno. Y para ello debemos de anclar muy bien estos sistemas naturales para que no sean arrastrados por la crecida, claro. Igualmente, en estos sistemas podemos utilizarlos para retener sedimentos, tanto transversalmente como longitudinalmente. Mañana veremos un ejemplo de una retención de sedimentos en el eje transversal de los flujos de torrenteras, en las cuales pues, no se van reteniendo todos esos sedimentos y se va controlando la erosión. Igualmente, estos sistemas lo podemos utilizar como trampa de sedimentos para evitar el aterramiento de las cunetas. La creación de islas artificiales para reforzar y mantener islas que en un momento determinado pueden ser acometidas por el flujo longitudinal del cauce y sean arrastradas o sean modificadas. Si queremos, tenemos allí un nicho ecológico que hay que mantener, bueno, pues se pueden reforzar con estos sistemas. Los muros jardinera, pues es un muro similar al que hemos visto anteriormente, con un muro de pie, igual, bueno, pues vamos a confeccionarlo bajo una estructura de geomallas y geomantas con vegetación para hacer pues cualquier entrada, cualquier polígono, cualquier ciudad, ¿no? El muro antirruido, bueno, el muro antirruido tiene muchísima aplicación en la entrada de todas las ciudades y muchas veces lo que único que vemos son empalizadas, de muy prefabricadas, metálicas, de poliéster, de distintos componentes, muchas veces muy caros. Sí que es verdad que estos sistemas, cuando tenemos una reducción del espacio, tenemos nada más que un metro para colocarlo, bueno, pues no puede ir otro sistema que estas pantallas antirruido. Pero cuando tenemos la posibilidad de desarrollo un poco mayor en la base de esta obra, de esta pantalla, para el desarrollo de esta pantalla, pues son muy aconsejables estos muros, ¿no?
El sistema que, bueno, todos sabemos que en el desarrollo para paliar el ruido, el nivel de ruido de 10, necesitaríamos 10 metros de vegetación densa para disminuir solamente un decibelio, el nivel sonoro de una pista, de una carretera, a la entrada de una ciudad. Con lo cual necesitaríamos 50 metros mínimo de vegetación densa para contener esto. Entonces, de ahí viene la necesidad de estos muros pantalla para reducir el nivel sonoro de una carretera. Bueno, proponemos un sistema constructivo básico a base de refuerzo, como hemos visto anteriormente, de unos muros de tierra reforzada con empalizadas metálicas, en la cual cada caja, cada nivel, pues va revestido de un tejido orgánico con sistema de mallas, y sobre ello se plantea toda la vegetación que puede desarrollarse. Y esto podemos calcularlo como un muro de contención normal hasta la altura que más nos interese, ¿no? Ejemplo de muro antirruido realizado en la entrada del aeropuerto de Colonia, en Alemania. Otro sistema constructivo de mucha utilización en ingeniería civil son los encachados que pueden rodear cualquier estribo de un paso superior de una carretera. Bueno, pues todos estos estribos, con frecuencia, para proteger, para que no se vayan por problemas erosivos, pues se refuerzan con encachado de piedra trabada con concreto, con concreto muchas veces, ¿no? Porque este es un punto delicado que puede cuestionar en el futuro el desarrollo y el mantenimiento de esta carretera, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero esto tampoco tenemos que utilizar solamente sistemas duros, sino como concreto, como hemos dicho, sino que se puede utilizar geomantas y otros sistemas también de geoesteras o plantas, rejados, etcétera, ¿no? Para ofrecer una visión más ecológica del medio. Como pueden ser también las escolleras vegetadas, la misma que hemos visto para los cauces, ¿no? Los gaviones tradicionales, más que estar revestidos de piedra, pueden estar solamente con tierra vegetal y revestidos interiormente con una manta orgánica que evite la salida de estos finos. Y entonces estamos haciendo un sistema constructivo vivo como revestimiento de una margen. Por ejemplo, en este caso es en la acometida de un río, el paso de un río a través de un arroyo, a través de una obra de fábrica que tenemos aquí. Bueno, pues se hace gaviones, en este caso gaviones flexibles de polipropileno o poliamida, que facilitan que este sistema sea vivo y se vaya adaptando a las irregularidades del terreno cuando se asientan por problemas de escorrentía, ¿no? Y de esta manera reforzamos las márgenes y es un sistema pues, que se adapta muy bien a estas este desarrollo vertical que tiene este arroyo cuando viene con la crecida. Y además se adapta muy bien al salto de agua que provocaría la misma obra de infraestructura construida, en la cual pues iría socavando en cualquier momento. Esto se socava, pero se va adaptando a las irregularidades que el mismo terreno puede tener y que crea el flujo de agua, ¿no? Las cunetas y bajantes, que son elementos fundamentales en el... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿10 minutos ya para preguntas? No, 10 minutos para terminar y preguntas, ¿no? 10 minutos, bien. Pues, ¿perdón? No, menos. Son elementos básicos del desarrollo de cualquier infraestructura, que son las salidas de agua, del drenaje horizontal y longitudinal de la carretera. Estamos hablando de cunetas, de bajantes, de estructuras donde tiene que la carretera, la vía, es al final capta los flujos de agua de las laderas, del entorno, pero al mismo tiempo tiene que transmitirlas. Y tiene en ello muchos agricultores, muchos propietarios sufren el desarrollo de una infraestructura, de una carretera, y cuando no tenían problemas de erosión, precisamente la carretera se lo ha creado. Pero también la carretera hay que verla como un punto de recepción, incluso de mejora del entorno natural. Entonces, ¿cómo canalizar esas aguas para que, de alguna manera, no solamente no afecten, sino que incluso se pueda utilizar para reducir la contaminación que pueda haber en el entorno? Utilizarlo como sistema filtro, más que como un sistema contaminante, como un sistema filtro de drenaje y de limpieza de contaminantes en la infraestructura. Entonces, bueno, podemos, tenemos
bueno, una cuneta habitualmente que nos la vemos cuando no tenemos solucionado el problema de control de erosión de las márgenes de los taludes, pues tendremos estas cunetas siempre aterradas que nos crearán desborde de sedimentos, desborde del agua, que al final llega a colapsar la carretera y cortarse en cualquier crecida. Bueno, pues si tenemos controlada la erosión, posiblemente la cuneta funcionará perfectamente drenando las aguas limpias porque no tendrán sedimentos. Bueno, de la misma manera no tenemos que proceder en todos los casos a cunetas revestidas de hormigón, y mañana veremos alguna solución con lo que son cunetas de sistemas de drenaje sostenible y en la cual pues la cuneta puede desaparecer y estar perfectamente integrada dentro del entorno, de manera que no produzca ningún problema de siniestro porque un coche se pueda salir de la calzada y toparse contra la cuneta y originarse un accidente, sino que bueno, que puede ser más ecoeficiente. De la misma manera, bueno, se pueden hacer sistemas que no tienen por qué ir con hormigón, sino sencillamente direccionales de flujo. Aquí tenemos una cuneta que iba prevista de hormigón y se sustituye por un biorrollo aporcado con tierra, la cual se establece la siembra y por aquí se hace un encauzamiento directo de las aguas de todo este parque para conducirlas a donde más nos interese para que no traslade, ¿no? En el caso de construcciones, bueno, de que hay que hacer una variante de un río por cualquier circunstancia, bueno, pues se hacen sistemas de este tipo, sistemas, bueno, pues de cuando hemos perdido toda la cubierta vegetal ya de este cauce, en esta modificación de este río, pues lo que hacemos es forrar todo el sistema, hacer un sistema de anclaje lateral cada 10-20 metros, de manera que se hace un encadenado de sistemas de control de erosión en toda la longitud del cauce. En las bajantes, hablamos de bajante cuando tenemos que salvar el paso de agua de una cuneta que tenemos en cabecera de talud a la base, pues a través de estas bajantes naturalizadas, integradas con piedra, podemos conseguir el paso del agua al este, ¿no? En vertederos o en vertederos que llamamos aquí en Sudamérica son rellenos sanitarios, nos encontramos con gran profusión de cárcavas, muchas veces muy profunda, el terreno es todo de aportación, en la cual tenemos una lámina geomembrana debajo, con una protección de buque textil, pero la erosión lleva por llevarse todo el terreno que hemos aportado, ¿no? Evidentemente tenemos que salvar este desnivel con unas soluciones que sean de alguna manera ecoeficientes y que solucionen de forma eficiente la erosión que tiene que discurrir por aquí. Con el apoyo de piedra trabada en seco, en este caso con unas fajinas que hacemos laterales, pues se puede apoyándolo siempre de la base y muy bien colocada la piedra, pues se puede integrar perfectamente este paso y salvarlo en el tiempo, bueno, pues de una forma cada vez más eficiente. Este sistema va cada vez funcionando mejor en el curso del agua. Hay que tener un sistema de vigilancia siempre de esta estructura para que las piedras no se nos puedan desplazar, pero con una vuelta que le demos una vez o dos al año será suficiente para que esta estructura siga manteniendo. A lo mejor quitar algún árbol que pueda un poco desplazar hacia las márgenes, pero siempre manteniendo el cauce, bueno, pues expedito para que el flujo de agua pueda discurrir. Igualmente en cárcavas, bueno, en caminos, como hemos visto anteriormente, bueno, que pueden cortar esto, pues se puede formar un tratamiento de cárcava formado por mantas y rollos que de alguna manera hagan circular el agua a través de toda esta estructura. Un tiempo después, esto estamos hablando de un sitio donde son todo arenas. Aquí la posibilidad de desarrollo vegetal es muy liviano y nos conformamos con tener un desarrollo de plantas, microplantas que vayan desarrollando y fijando este sistema orgánico. Y por último, lo que vamos a tratar en el día de hoy, los sistemas de plantaciones o de siembra. En primer lugar, siembras, que no tienen por qué ser todo a base de hidrosiembra, sino se pueden utilizar en semillados y muchas veces con máquina agrícola, con máquina de uso agrario, en la cual esa semilla se proyectaría en seco, o bien con hidrosiembras proyectada por un camión, con una cuba que tiene una capacidad de lanzamiento de una potencia de bomba que no, me lanzaría un poco la proyección de la mezcla que hacemos, en este caso de mulch, de semillas, de estabilizadores, de fertilizantes, que todo eso en esa mezcla, pues en una o dos pasadas, pues lo lanzamos sobre el terreno, sobre todo cuando tenemos una superficie inclinada, pues difícil de,
de adherir esa semilla y esa mezcla al talud, pues sería, no tendríamos casi otra solución que desarrollar. Este es el sistema más extendido, la vitrosiembra es el sistema más extendido en control de erosión y que yo creo que casi todos ustedes conocerán. La proyección con a través de la... se puede extender no solamente del camión, sino también con mangueras. Y en esto tenemos todo un conjunto de mulch, que cada uno tiene unas propiedades también, que hay que fijarse muy bien en función de lo que uno necesita, ¿no? En función de que el mulch sea más sofisticado, tenga más adherencia al suelo, más persistencia en él, pues el mulch será más caro, pero a lo mejor no necesitamos, en función del problema erosivo que tenemos, de un régimen laminar liviano y solamente para proteger un poco la semilla y taparlo, bueno, pues puede ser, pues tenemos todo un conjunto de mulch, de madera, de tal, que va a cumplir la función deseada en la hidrosiembra, es decir, mulch por encargo y para la especificación que tenemos. Pero este problema posiblemente no lo puede evitar. En muchos de los casos, cuando tenemos regueros, profusión de regueros, y además un terreno muy deleznable, muy erosionable, pues a pesar de todo el mulch que lo podemos poner, nuestra experiencia en casi todos los casos es que tenemos problemas de erosión que son difíciles de solucionar, ¿no? A pesar de que... Porque sobre todo no se ha dejado, a lo mejor la lluvia se presenta en el momento que acabamos de hacer la hidrosiembra, no se ha llegado a desarrollar la vegetación. La vegetación al final es la que va a fijar la erosión en este talud. Y hasta entonces pues se produce este evento y se nos va toda la hidrosiembra, ¿no? Igualmente en plantaciones, pues tenemos que. El éxito de la plantación va a depender de la elección de la especie, de la preparación del terreno, de los métodos de implantación, pero también de la conservación. Fundamental para el desarrollo de. Igualmente, materiales que vamos a necesitar con las plantaciones, que vamos a incorporar, pues entre abonos, tutores, protectores de planta, esteras acolchados, hidroretentores y repeledores de roedores, mejorantes de suelo. No olvidar, y esto está cada vez más en uso, y ya que estamos en la universidad lo ofrezco como proyecto de investigación, el testar las resistencias a tracción que pueden tener las plantas, porque así mismo podremos utilizarlo lo mismo que si fuese un ladrillo o si fuese una mampostería de piedra, porque todas estas plantas y en función de las combinaciones que hagamos llegaremos a tener un cálculo estructural utilizando salis, utilizando alnus, utilizando cualquier especie. Sauli, en el centro de Europa, cada vez se tiene ya una lista de especies con las cuales se tiene estudiado, en función de eso, las resistencias que tiene a la tracción, etc. Bueno, pero al final nos puede pasar un poco de lo mismo, ¿no? Falta insuficiente de sistema radicular, en muchos de los casos, para la implantación del suelo y control de erosión. Y con esto nos quedamos hasta mañana, sigamos con la segunda parte. ¿Me he pasado o estoy bien? ¿Dejas alguna pregunta? Felicito, yo soy agrónomo y soy agricultor, y la charla suya lo felicito porque está muy bien enfocada, sobre todo para pueblos que viven a orillas de riberas de ríos, de gran cantidad de centros turísticos que cada vez Costa Rica tiene más, que se alojan allá en las cuencas, con vistas muy bonitas, panorámicas, pero que desgraciadamente están a la orilla de los ríos. Y todo eso, hoteles, etcétera, magnífico. Y le digo que yo, aunque no uso primordial eso, este enfoque, porque trabajo como pequeño agricultor en el suelo, y veo que el problema mío no es, no lo resuelvo poniendo obra física, como está enfocado eso, sino que lo reservo en la medida que yo retenga la velocidad del agua y aumente la infiltración en el suelo. Totalmente. En ese sentido, es un poco difícil entenderlo, pero
Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande, sobre todo para los pequeños productores en Latinoamérica, que estamos en condiciones muy regulares de superficie. La cantidad de lluvia que cae y en suelos inclinados nos desbaratan el suelo por erosión. Y si fuera a base de obra física, por ejemplo, ese panorama que tiene ahí no puede contenerse. Eso se contiene cambiando totalmente los sistemas de producción, pero es una cuestión conceptual de que el golpe de las gotas de lluvia desborona en miles de partículas el suelo, que luego es arrastrado y llega a producir esos efectos en el río. Pero el problema no se origina ahí a la orilla del río, se origina más adentro. Entonces, desde mi apreciación como productor, yo sí me atrevo a recomendar un capitulito que incluya el concepto básico de erosión, que generalmente no se tiene, que es producido por el golpe de las gotas de lluvia en el suelo desnudo. Cuando acostumbramos a mecanizar excesivamente y desmenuzar el suelo, y son suelos livianos, entonces se van montones. Y la erosión no solo se lleva al suelo, se lleva la fertilidad del suelo, ¿ya? Y hace que las cuencas retengan menos agua porque el agua no se infiltra. Entonces el agua se va a hacer los problemas en el río. Lo entiendo perfectamente. El caso, lo que pasa es que se ha adelantado usted a la presentación, a la segunda parte de la presentación, que es mañana. De hecho, tenemos un caso, un ejemplo en la que efectivamente se trata tú controlar en principio el romper la gota de agua sobre el suelo, que si lo conseguimos en la agricultura con el desarrollo de una cubierta vegetal es suficiente perfectamente, y el mantenimiento de esa cubierta vegetal. Y bueno, o con el caso de una lámina filtro, que es la que proponemos en algunos de estos casos, artificial, y mañana veremos, son sistemas artificiales hasta que la vegetación, para posibilitar que la vegetación se desarrolle, cuando tenemos una gran erosión por la pendiente en la que estamos, y entonces es difícil que se establezca ahí la vegetación, y a continuación, evidentemente, mejorar el sistema de drenaje. Se trata, al final, de infiltrar, aumentar con esta retención de sedimentos, aumentar la infiltración a través de las plantas al subsuelo, ¿no? Y con lo cual recargaremos los acuíferos. Y hay todo un sistema, gran parte de los muros que estamos hablando de retención de sedimentos, y de persiguen eso, infiltrar, aumentar la capacidad de infiltración en las escorrentías concentradas en los ríos, en los arroyos, en las cuencas, ¿no? Pero efectivamente, control de erosión e infiltración, eso va todo ligado. Y control de sedimentos. Mañana tenemos un caso específico de un proyecto LIFE que hemos desarrollado en Europa para precisamente en cuencas agrarias. Buenos días, don Valentín, muchas gracias por su charla. Tengo una duda nada más de un concepto que es nuevo para mí hasta ahora que usted habla en su charla. El índice de tracción de las especies vegetales, el de resistencia, ¿en qué consiste? Consiste en la medición de la tracción de este sistema. Yo en el laboratorio no lo conozco cómo se viene a realizar, pero son medir al final y tener el material perfectamente identificado para uso como si fuera un material constructivo. Cuanto a sistema a compactación, a tracción, etcétera, ¿no? Que se prueba en el laboratorio. Pero la idea, digamos, es mía en la práctica, en el campo, es, digamos, usted establece una vegetación que es tracción, digamos, de la resistencia del agua, la velocidad que la corta o no sé. No, es que no lo entiendo. No, digamos, digo yo, uno lo puede medir en el laboratorio, como usted lo dice, sí. Tal vez, pero... No. Se trata de lo que propongo a la UNED, o como a cualquier universidad, y así está trabajando en las universidades italianas y austríacas, en ir normalizando los usos de las plantas como sistema constructivo, por las características a tracción, a elongación, a compactación que tienen estos materiales. Entonces, para el uso exclusivamente como planta. También es verdad que estos materiales cambian según el sistema donde se han desarrollado. No es lo mismo en los suelos alpinos que en los suelos subdesérticos de la península ibérica.
Tienen más lignina, más consistencia unos que en otros. Eso, por eso cada material vegetal, el problema que tiene es que, bueno, se podrá extrapolar y decir, bueno, el material extraído en los Alpes suizos es tanto. A lo mejor me puede servir para el sudeste de la península ibérica, o no. Porque si vamos ajustando mucho la resistencia, pero que lo intentamos, yo lo que quería transmitir, la posibilidad de utilizar ese material, bueno, en todo el tema de, bueno, de plantas, ¿cómo se llama?, que estamos desarrollando mucho aquí en Sudamérica, el biofer, ¿no? ¿Cómo es? Que estuvimos viendo las instalaciones del otro día. Bueno, pues está muy, muy extendido, el cálculo estructural de estas plantas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenos días, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Wilber. Yo hace algunos años he trabajado mucho lo que es en zonas rurales y en las partes de conservación. Yo estoy viendo las técnicas que usted nos ha presentado que se amoldan mucho a la parte urbanística. Pero digamos, a lo que ya la parte rural, creo que ustedes tienen otro tipo de técnicas, porque digamos, lo que son en partes, en zonas de humedales y lugares ya rurales, donde pasan ríos grandes con caudales, con toneladas y toneladas de agua, ¿verdad?, métricos, creo que esas técnicas quedarían un poco cortas o tienen, digamos, técnicas un poco más mega. Porque al menos yo he visto en propiedades en este tiempo, ¿verdad?, en octubre, que es cuando llueve más, Costa Rica tiene mucha tierra como arcillosa, que es muy, muy deslizante. Cuando llega el agua, lo que hace es estar cortando más los terrenos y eso les dificulta mucho a los finqueros. Entonces, no sé si ustedes tienen, digamos, técnicas como para amarrar más ese tipo de tierra arcillosa. Para tierra arcillosa, sí, bueno, vamos a ver. Es una tierra arcillosa ya, que es óxido de hierro, ya está muy, muy, ¿cómo se llama?, oxidada. Muy erosionables. Erosionables, sí, es correcto. Sí, bueno, yo aquí no trato de dar una solución, ni mucho menos para todo. Es decir, aquí la bioingeniería, las técnicas de control de erosión son muy diversas. No se puede pensar en una única solución para… En una restauración de cauce, posiblemente tengamos varias soluciones que aconsejar. Y es muy fácil para el consultor dar una única sola. Y para la empresa que lo ejecuta hacer solamente una, pero posiblemente si vamos buscando la eficiencia del coste-beneficio que al final haga la obra, pues puede tener varias instalaciones, varias soluciones en el mismo tramo de cauce, ¿no? Bueno, pues dentro de eso, efectivamente, bueno, para todo tipo de suelo existe, bueno, ahí tenemos unas soluciones que Smallback nos planteará mañana, de geobolsa, por ejemplo, para esa crecida de márgenes, para contenerlo de una forma con el mismo material de relleno del S, con lodos, y que se adapta muy bien a las margen. En fin, cada caso, cada obra necesita una recomendación, no podría decirle. Para ese tipo de suelo seguro que lo hay. Muchas gracias. La planta que se está calculando muy bien su resistencia a tracción, me ha acordado el vetiver, que todos ustedes conocerán porque está muy extendida aquí, ¿no? Es decir, ya está muy normalizado, bueno, se están haciendo muchos estudios, cuál es su resistencia a tracción y demás, ¿no? Buenos días. A mí me gustaría que detallara un poco más sobre los biorrollos. Es que resulta que yo he estado trabajando en la zona de Guanacaste y artesanalmente un señor fabrica biorrollos, pero lo rellena con bambú y hace la instalación con una malla, ¿verdad? Yeah. Pero me gustaría como ver de qué material, para ver de qué otra alternativa podemos usar, porque veo que es como una tela. Normalmente usted explicó sobre los geotextiles y geomembranas, pero en este caso tiene que ser una tela que pueda traspasar la vegetación que está rellena. Sí. Bueno, los biorrollos que lo veremos mañana, es decir, hemos visto solamente los sistemas estructurales. Hemos pensado qué tenemos que hacer para contener para hacer una carretera o para hacer una restauración de un cauce. Primero es conformar el talud, conformar los muros de relleno para encauzar el cauce, para hacer el cauce sobre el cual luego se establecerán las siembras, las plantaciones. Hemos dicho que el biorrollo se puede utilizar como alternativa a un pequeño muro en esta base, ¿no? Y lo veremos mañana, el contenido un poco, fijándonos un poco más en el detalle. Pero de todas formas, le avanzo que efectivamente el biorrollo está compuesto por mallas de distintas características, a tracción, a contención, y necesitaremos unas que sean degradables, otras que no, y lo podremos rellenar incluso de materiales locales.
los que nosotros comercializamos son mantas de coco, de esparto, que fibras naturales españolas, o de paja, pero estamos metiendo todo tipo de materiales dentro de este biorrollo en función de la cercanía, de la economía de la obra. Podemos meter incluso triturado de ramas, en fin, un material que al final sea ciertamente homogéneo, y es un saco en el cual pues, vamos encapsulando todo el material que podemos tener disponible. Bueno, ¿alguna cosa más? Creo que ya nos pasamos, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, le agradecemos al señor ingeniero Valentín Contreras. Seguidamente, el tema de biota edáfica como un recurso en la recuperación de suelos y la regeneración de áreas afectadas a cargo del licenciado Ricardo Smalbach. El ingeniero Smalbach es un profesional con 24 años de experiencia en el control de erosión de costas y riberas, es biólogo marino. Asimismo, cuenta con experiencia en la aplicación y desarrollo de geosintéticos para su uso en soluciones ambientales en áreas como la ingeniería, minería, petróleo y control de erosión. Ha desarrollado 6 patentes en la línea de soporte de cargas en áreas remotas. Es presidente ejecutivo de la compañía GeoSolutions Synthetics S.A. de Ecuador, presidente de la compañía Soil Protection de Colombia, director científico de Corposemai en Colombia, vicepresidente de Ginalsa en Estados Unidos, vicepresidente de Mission Zero Logistics de Colombia y director científico de Stevia Panamá. Es consultor de Alcoa, Reynolds, de Estados Unidos, Petrobras, Pemex, Andex del Norte en Perú y miembro de la Junta Directiva del Capítulo Iberoamericano de IECA. Es autor y coautor de numerosas investigaciones en el campo de la bioingeniería y el control de la erosión. Seguidamente, el señor Ricardo Smalbach. Buenos días, gracias por estar aquí, por compartir estos minutos con nosotros. El tema que voy a tratar es un tema bastante complejo. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, la verdad. Y la idea es mostrar un poco lo que nunca queremos ver. Pretendo tratar de establecer los parámetros que muy pocas veces tomamos en cuenta y es la actividad biótica dentro del mismo suelo. La idea es que veamos un poco más allá de lo que pisamos. Todo lo que vamos a tratar aquí es teórico. Tiene muy pocas bases de investigación pura como tal. Es un conglomerado de muchos ítems, pero la idea es lograr de que algunos de nosotros empecemos a trabajar en este tema que a la final es la base de los suelos. Vamos a hablar de los organismos presentes en el suelo, sus características, su composición, y vamos a hacer una reseña muy, muy superficial. Básicamente, unas imágenes para irnos metiendo dentro del tema. Lo micro, lo más básico, la vida en sí misma, la vida elemental. Tenemos bacterias y vemos los temas que vamos a tratar será la relación entre el aire y el sustrato y los elementos químicos, la textura del suelo, los aspectos químicos, la relación entre las poblaciones,
los ciclos biogeoquímicos, los cementantes bióticos, los biofilm. ¿Qué es el suelo? Quiero hablar del suelo no como un elemento de apoyo, de soporte de cargas, quiero hablar del suelo como suelo. Realmente el suelo es, desde el punto de vista biológico, la conjugación de los factores químicos, físicos, biológicos, en las que se mezclan elementos inorgánicos, orgánicos, en presencia de agua, aire, y su formación actúan cinco factores: la roca orgánica, la roca madre, el clima, la topografía, el tiempo y la actividad biológica. Cuando vemos que es biotadáfica, la parte biológica, es el conjunto de organismos que habitan los suelos. Podríamos decir que también formamos parte de la biotadáfica, pero bueno. Están básicamente constituidos por virus, bacterias, mohos, hongos, líquenes, levaduras, algas, protozoos, insectos, crustáceos, anéguidos, todo lo que se puedan imaginar de organismos. La regación, sustrato, materia orgánica, oxígeno y demás. Esta gráfica me gusta a mí. Me gusta porque nos va a dar la idea de cómo se vive dentro de un grano de arena. Tenemos un grano, imaginemos que tenemos un grano de arena conformado por cuarzo, por sílice, con algunas mezclas de arcillas, con espacios de aire, con presencia de agua, con grupos bacteriales, posiblemente microalgas, bacterias, tanto cocos como bacilos, hongos, mohos, y esto sería un granito de arena. Pero quiero que nos imaginemos este grano de arena con un tamaño determinado. Digamos que tenemos 1 miligramo. Si nosotros vemos la arena, su área, su superficie, tenemos en 1 milímetro de arena, tendríamos una superficie, perdón, con un diámetro de 2 milímetros vamos a tener un número de partículas por gramo de 90 y una superficie un área de superficie de 11 centímetros cuadrados por gramo. En el limo vamos a tener el diámetro de la partícula, el número de partículas por gramo y la superficie de contacto que podríamos tener, 454 centímetros cuadrados por gramo. Y vemos la arcilla, vamos a tener un diámetro promedio de 2.002 con un número de partículas de 903 por 10 a la 11 y tenemos 8 millones de centímetros cuadrados por gramo. Y aquí es donde nos empezamos a preguntar: ¿quién puede sustentar más vida? ¿Un grano de arena? ¿Un gramo de arena? ¿O un gramo de arcilla? Siempre pensamos que la vida es más productiva dentro de la arcilla, dentro de la arena, porque obviamente tenemos intersticios, tenemos una buena oxigenación, una buena cantidad de agua, una buena percolación, un buen drenaje. Pero cuando analizamos nosotros la capacidad de sustento, si nosotros fuésemos a hacer cultivos en laboratorio, a la final lo que buscaríamos sería tener un medio de cultivo como este, 8 millones de centímetros cuadrados de superficie por cada gramo. Y es cuando empezamos a analizar y empezamos a especular un poco y decimos: ¿qué sucede si tenemos un suelo que sea una mezcla de arena con arcillas? De pronto ese suelo de mezcla de arena con arcillas va a tener una mejor sustentación orgánica. La carga orgánica, la vida en sí, va a estar mejor sustentada en una mezcla de los dos. La arena le va a dar un buen drenaje, va a dar una buena oxigenación y la arcilla va a dar un buen
sustento, un buen soporte a la vida. Partiendo de eso, podemos ver una foto de cómo están las bacterias dentro de un grano de arena. Cada organismo de estos es un bacilo en un grano de arena. Imaginen esto en una superficie de arcilla. Imaginemos en una mezcla. Empezamos a hablar entonces de los terrenos, de los suelos, de las caracterizaciones de los suelos francoarenosos, francoarcillosos, limosos, y deberíamos empezar a pensar entonces los cementantes, los organismos presentes, porque la arcilla al final nos va a servir como cementante también. Aspectos químicos, y vemos entonces todos los elementos que influyen dentro de la vida misma: nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, azufre y toda la línea de microelementos. Tenemos una gran variabilidad de química, de reacciones químicas, donde los organismos están permanentemente activos. Vamos a ver cómo, más adelante, cómo todos influyen de una u otra forma en alguno de los ciclos de la vida, del reciclaje de la vida en sí misma. Tenemos la materia orgánica. ¿La materia orgánica qué es? Es los mismos organismos vivos que tenemos, las mismas bacterias, los mismos hongos, los mismos hongos, las mismas microalgas, que de una forma u otra, estando vivas o estando inactivas o estando muertas, van a formar parte de la materia orgánica. Y la materia orgánica va a ser el punto principal de la vida. Siempre que tengamos materia orgánica, vamos a tener una actividad viva. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar de lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de control de erosión, cuando nosotros hablamos de procesos, siempre estamos pensando en dos actividades. Una actividad es la estabilidad física de los suelos, que los suelos no se desplacen, y otra es la actividad de cobertura vegetal. La cobertura vegetal, quizás estemos nosotros un poco sesgados en el manejo típico de ella, porque no estamos haciendo una cobertura vegetal desde el punto de vista puramente agrícola. Muchas veces pecamos en un monocultivo, caemos en el monocultivo, y cuando no caemos en el monocultivo, caemos en el cultivo agroquímico y nos vamos exclusivamente a los factores agroquímicos de mantenimiento de salud. Estamos pensando en la utilización de nitrógeno, fósforo, potasio, en suplirle a la planta, a los elementos de cobertura vegetal, todo lo que ella necesita para alimentarse. Y eso nos va a obligar a mantenernos eternamente dándole un sustento a ese talud. Imaginemos un sitio donde el talud se hizo un corte de una vía, toda la capa vegetal se retiró, quedó expuesto al suelo, se terminó la obra, se colocó una cobertura vegetal. ¿Sobre qué se colocó? ¿Bajo qué criterio lo manejamos? ¿Lo queremos como algo en el que tengamos permanentemente que darle mantenimiento, que estarle dando comida, que estarle dando micronutrientes, macronutrientes, agua, humedad, y además asegurarnos de que su cementación sea totalmente estable? Podríamos más bien pensar de pronto en crear un sistema que evolucione por sí mismo, que madure por sí mismo, que tenga una biodiversidad de tal magnitud que nos permita mantenerla en su longevidad a través del tiempo, ella misma, sin intervención nuestra. Esto es muy bonito, lo que estoy diciendo, sería algo ideal. Protegemos el talud, inoculamos una gran cantidad de microorganismos, de algunos macroorganismos, y tratamos de recrear lo que existía en ese granito de arena inicial, en ese suelo original que, ojo, botamos, desperdiciamos. Es complejo,
porque no va a ser posible. Tenemos que buscar la forma de desarrollar los protocolos para que se dé. En todo caso, el reciclaje de la materia orgánica quizás es uno de los procesos que nos va a garantizar que se mantenga un sistema y evolucione el sistema, junto con la síntesis de los materiales húmicos en las dos líneas determinantes, la degradación microbiológica para producir fenoles, azúcares, quinonas, aminoácidos, y la polimerización por catálisis, que nos permita a nosotros enzimas como las lactosas, las polifenoloxidasas y las peroxidasas. La materia húmica, con los microorganismos y los microorganismos trabajando sobre metales pesados, gases tóxicos, pHs extremos, ambientes anóxicos y óxicos, nos van a permitir la modificación de ese suelo y la perdurabilidad de las especies dentro del mismo. Ahora, si nosotros a ese talud en el que hemos tratado de inocular algo, facilitamos que se den las interrelaciones de las especies, pues sería mucho mejor, porque la diversidad de ese sistema va a convertirlo en múltiples microsistemas que van a estar en competencia y en actividades de relaciones entre ellas. Y voy a nombrar solamente las relaciones entre las especies, para más o menos, si alguien se interesa en eso, profundizar un poco más y ver cómo las relaciones de las especies son las que garantizan la longevidad de los ecosistemas y su biodiversidad. Tenemos neutralismo, comensalismo, sinergismo y sintrofia, mutualismo, competencia y parasitismo. Yo en una charla que di hace poco en Guatemala, comparaba, para explicar un poquito lo que son las relaciones entre las poblaciones, les decía a los presentes que nos imagináramos una ciudad perfecta, construida de forma perfecta por un grupo de ingenieros, con una población exclusivamente de ingenieros. La ciudad tendría los trazos más limpios del mundo. Quizás tendría algunos problemitas arquitectónicos, pero bueno, el día perfecto. La pregunta es, ¿qué sucede el segundo día? Cuando no hay quien cocine, cuando no hay quien recoja los excrementos, cuando no hay quien haga el tratamiento de los residuos, cuando no existe un carnicero, cuando no existe un agricultor, cuando no existe un panadero, todos son ingenieros. Obviamente, la ciudad se mantendrá perfecta hasta el momento en que esa población, monopoblación, se dé cuenta de que no son sustentables por sí mismos, que solo cumplen una función. Entonces necesitamos que se cumplan las otras funciones. ¿Quiénes van a cumplir las otras funciones? La diversidad. Lo mismo nos sucede a nosotros muchas veces cuando estamos trabajando y decimos, ahora hace unos 10 años para acá, quizás un poco más, unos 18 años, estamos con la fama de las micorrizas. Vamos a utilizar micorrizas y botamos micorrizas. Sí, para un cultivo agrícola, de producción agrícola, en el que estamos en un manejo permanente, las micorrizas son muy buenas. Pero en un talud, si esas microorganismos no van acompañadas de otros organismos que les permitan a ellas tener una regación y ser suplidas por una cantidad de elementos que ellas no son capaces de mantener, simplemente no nos van a funcionar. No funcionará por 4 años. A los 4 o 5 años, desapareció. Y decimos, oh, qué bonito trabajo que se hizo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué sucedió? No, que le falta nitrógeno, que le falta fósforo, que le falta potasio. Sí, claro, le falta eso. Le falta eso porque no se dio una sucesión, porque no se dio un reciclaje de los elementos que necesita el sistema. Si no reciclamos lo que necesita el sistema tiene que colapsar, porque nos quedamos con esa hermosa ciudad que se construyó donde solamente había una monopoblación. Tenemos entonces un mapa, traje esto por pedido de Valentín Contreras, un mapa de lo que es el suelo, y en el mapa del suelo, este es un mapa tridimensional, en el que
tratamos de establecer cómo es la relación de un suelo sano y de un suelo relativamente pobre. Tenemos un suelo donde se empieza a hacer la transformación de la roca madre como tal y va evolucionando hasta que tenemos un equilibrio. Digamos, un equilibrio no. Estamos en una entropía total, porque entre más entropía tengamos, más diversidad vamos a tener. La entalpía solo lleva a una nada que necesitaría una nueva entropía. Y aquí vemos inmensidad de organismos, vemos los horizontes como tales, cada uno de los horizontes, no sé si los presentes conocen sobre el mapa del suelo, pero si pueden investigar un poco, es un tema bastante interesante de analizar y de ver. Pero aquí lo que tenemos es que llega un momento en que el reciclaje es el éxito del mismo sistema. La hoja muerta, el cadáver del organismo muerto, los excrementos del uno, la síntesis del otro, la respiración de uno, la fijación de otro. Y eso es lo que va a hacer que este suelo esté dinámico, esté activo, esté funcional. Si nosotros analizamos, por ejemplo, Cuenca Amazónica, tenemos uno de los bosques más espectaculares del planeta sobre el peor suelo de formación del planeta. Arcillas ricas en aluminio, que todo lo que tocan lo queman. ¿El bosque sobre qué está? El bosque está sobre una evolución de este tipo. Una capa orgánica que crea con el mismo follaje de sus plantas, con los mismos cadáveres de sus organismos, y va dando una evolución, y esa evolución se va manteniendo. Nosotros vemos en el bosque, las raíces del bosque pueden llegar a tener, las raíces de un árbol en el bosque pueden estar hasta con 1.500 metros de longitud, creando una gran telaraña que lo único que hace es sustentar y almacenar la materia orgánica. Viendo un poquito ampliado lo que estaría, digamos, en este sector, en esta zona, encontraríamos una relación de este tipo. Tenemos muchos microorganismos que están ya sea en el mismo suelo o dentro de la parte digestiva de los otros organismos, pero todos están en una gran relación. Todos dependen unos de otros. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Es el movimiento de las cantidades masivas de carbono, perdón, de carbono, y el carbono aquí es la base de todo, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, etcétera, todos los ciclos de los elementos entre los seres vivos y el ambiente, atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos mediante una serie de procesos de producción y descomposición. Hablamos de reciclaje de todos los elementos. Elementos orgánicos o inorgánicos necesitan ser reciclados, necesitan tener un proceso evolutivo dentro de una fase de organismos. La mayoría necesitan organismos, todos, no voy a eliminar ninguno, necesitan una fase de vida, una fase biótica. Y quiero que tengamos en cuenta el carbono. Siempre hemos dicho que nosotros somos agua. Yo digo que nosotros somos carbono. Nuestra mantequita, nuestras llanticas, es grasa con cadenas de carbono. Nuestros huesos, carbonato cálcico, hay carbono. Todos somos carbono. Si el carbono no se recicla bien, hasta nuestra contaminación es carbono. Nuestra respiración es carbono. Si nosotros no tenemos un buen reciclaje de carbono, bueno, entramos en calentamiento global. Hemos sacado el carbono fósil, más unos cuantos volcanes botando más carbono, y tenemos una sobrecarga de carbono. Carbono es energía, y de ahí vienen nuestros procesos. Pero sin carbono no hay vida. La vida está en función de carbono. Y ahora quiero hablar de los ciclos. Estamos hablando de todos estos ciclos, de reciclaje de todos los elementos. Y vemos
el nitrógeno. Cuando nosotros estamos hablando de nitrógeno, no podemos dejar de hablar de nitrobacter, nitrosomas, clostridium y acetobacter. Todas las bacterias tienen que, todos estos grupos de bacterias tienen que estar presentes para que el ciclo del nitrógeno se presente. Así que no sacamos nada con aplicar nitrógeno si al final no es asimilable. Y para que sea asimilable, hay ciertos estados de nitrógeno que no lo podemos asimilar. Cuando hablamos del azufre, igual, necesitamos grupos bacteriales que contribuyan a la descomposición y a la formación de ácido sulfídrico para liberar el azufre, y viene otra vez el proceso. Si no hacemos, si no tenemos un proceso entre animales, plantas y microorganismos, no vamos a poder absorber azufre. ¿Qué sucede con el ciclo de carbón que estábamos hablando? El CO2 y el carbón, el ciclo de carbono. Lo tenemos como CO2, producto de la respiración, de la fotosíntesis, de la combustión, de los elementos fósiles, de la descomposición de las plantas y los animales. Y vamos a tener siempre, incluso de la caliza, de los elementos, de los carbonatos cálcicos almacenados, el carbono almacenado como caliza, cuando viene un agua ácida o un agua demasiado fría, termina liberándose como carbón. ¿Y dónde lo tenemos? Tenemos procesos de descomposición permanentes en el carbón. Lo respiramos permanentemente, los microorganismos, las plantas, todos estamos manejando el carbón. Y el tema del carbón es interesante porque nosotros podemos medir la productividad de un suelo a través de su respiración. Si nosotros tratamos de medir la respiración del suelo por una producción agrícola, que decimos mi suelo produce, qué sé yo, 5 toneladas de café por hectárea, eso es lo que produce la vegetación que está encima del suelo. Pero la productividad del suelo no la estamos midiendo. Estamos midiendo una productividad de un manejo agrícola. Cuando nosotros si nosotros quisiéramos medir la productividad del suelo, la productividad del suelo la deberíamos medir por la respiración misma del suelo, con cámaras de producción de CO2. Medimos la cantidad de CO2 producido y podemos determinar la calidad de ese suelo en cuanto a respiración. Y podemos decir si es un suelo que está sano. Porque podemos tener muchos suelos, un proceso de... Traigo a cotación un hidropónico. En un sistema hidropónico nosotros tenemos una muy buena producción, pero es una producción sostenida por nosotros mismos. En el agua llevamos los nutrientes que necesitan las plantas, en el agua manejamos todo lo que la planta requiere, le ponemos hasta luz artificial, pero si medimos la productividad del sustrato que tiene la planta, debe ser casi cero. No hay respiración. Y muchas veces algunos procesos de hidroponía fallan porque las raíces no tienen un aliado, no tienen un sustento de algunos elementos, de algunos organismos vivos. Tenemos el flujo de energía, y en el flujo de energía obviamente tenemos el sol, pero de ahí en adelante todos son organismos, todo es vida. La vida influye en todo lo que es el flujo de la energía. Y resumimos el ciclo. Este es un cuadro en el que resumimos dónde está el ciclo del azufre, el nitrógeno, el carbono, la energía. Cambiando un poquito el tema o enriqueciendo más el tema, traigo a cotación lo que son cementantes bióticos. A veces pensamos que los microorganismos o las relaciones del suelo mismo no tienen cementantes y necesitamos nosotros trabajar. ¿Tres minutos? Voy corriendo. Tenemos algunos cementantes y básicamente lo que son las sebas, las grasas, las proteínas, las resinas, son algunos de los cementantes propios
de los presentes en los suelos, aporte de los, de, los, de los organismos presentes en ellos. Pero quiero traer a cotación lo que es un cementante que se llama la glomalina. Es un ejemplo interesante, porque la glomalina es una secreción de un hongo que tiene unas capacidades cementantes muy interesantes y tiene una capacidad no solo de cementante, sino de almacenar carbono hasta un 27%, el 27% de carbono presente en los suelos es aportado por la glomalina. Y aquí vemos una foto de un rizoma, donde vemos estas pequeñas burbujas que son gotas de glomalina secretadas por este hongo. Vamos con los biofilms. Y esto ya para concluir un poco cómo la vida se puede apropiar a partir de los microorganismos, de los sistemas o de los sustratos totalmente inertes. Los biofilms nacen como una necesidad de determinar por qué muchos salas de cirugía y muchos sitios de laboratorios de odontología se contaminaban con organismos y no era posible eliminarlos. Son grupos bacteriales básicamente que hacen una conquista, una colonización, y de esa colonización hacen una propagación y terminan haciendo una conquista. Esto es una foto de lo que sería una colonia inicial. La colonia inicial crea una producción de mucílagos impresionantes. Estos mucílagos van a ser prácticamente la vida, la gran cadena de comunicaciones dentro de la colonia. Puede que los organismos se degraden, muchos de ellos, pero el mucílago permite el flujo de nutrientes, de agua, de oxígeno, de todo, y crean casi un tejido. Y ese tejido es el que permite que las colonias se propaguen cada vez con más fuerza para explotar como proceso reproductivo, colonizando otros sitios, quedando unas colonias muy pequeñas, pero con una gran capacidad de conquista, permitiendo que otros organismos se fijen. Y este es más o menos el ciclo. Hay una colonización inicial de unos pocos individuos, se va formando la colonia crece, madura, se reproduce, pero en estos procesos permiten la fijación de otra gran cantidad de individuos que por cuestiones de tiempo no nos alcanzamos a hablar de ellos. Algunas fotos de lo que son microorganismos. Y concluimos lo mismo que estábamos presentando en un principio. Hay que tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, cada uno de estos puntos, si queremos que nuestros suelos sean suelos activamente sanos. Gracias. ¿Tengo preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha perdido alguien? Muchas gracias. Realmente es un tema a los cuales los ingenieros agrónomos y ingenieros que tienen que ver con el suelo no están acostumbrados, y hay una falta enorme de estos conceptos, ya en términos, doctor, de que lo puedan entender los agricultores. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bien, pero resulta que nosotros como técnicos nos vamos por la parte química y la parte física, aislada totalmente del concepto de vida. Y ese es un valor, si la gente supiera, y parte de una cosa, ojalá que no moleste a nadie o a muchos. Dios nos dio el suelo no para que lo usemos como nos da la gana,
nos lo dio para que lo dejemos en mejores condiciones para las futuras generaciones. Así que el suelo no es de nosotros. Pero esa valorización, suelo dador de vida, hace mucha falta. Todo eso que usted pone ahí tiene que ver con la vida. Yo le llamaría esa charla suelo dador de vida. ¿Y la gente, por qué quema la gente un suelo? ¿Tiene una idea qué hay ahí debajo de ese suelo? Desde las señoras en los patios que recogen la basura para prenderle fuego. ¿Por qué la gente maltrata tanto el suelo exponiéndolo a las grandes lluvias que se lo lleve? ¿Por qué la gente abusa en los herbicidas? Entonces, yo lo que quiero dejar aquí, además de felicitarlo, es, igual que lo otro, como que la asociación se lleve eso. Como que hace falta, es una laguna que tenemos nosotros, de llevar estos conceptos, suelo dador de vida, a las poblaciones que están con el suelo, que son los pequeños agricultores y los grandes agricultores, porque de ellos es que depende que el suelo se conserve o no. Bueno, simplemente eso era mi aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Realmente fue muy interesante. Yo más que una pregunta, lo que quiero es hacer un comentario. Si analizamos el proceso erosivo como tal, ¿cuál es la primera parte del suelo que se nos erosiona? La parte que está más arriba. ¿Y dónde está la mayor cantidad de materia orgánica y la mayor cantidad de microorganismos? En la parte de arriba. Entonces vean lo grave que es el proceso erosivo desde esa perspectiva. Estamos perdiendo la parte más rica del suelo en términos de materia orgánica y de actividad biológica. Entonces, eso lo que hace es que nos deja el suelo muchísimo más vulnerable para un proceso de precipitación posterior. ¿Y qué es lo primero que pierde el suelo antes de erosionarse? La estructura. Y un suelo desestructurado es un suelo totalmente indefenso ante un proceso de escorrentía. ¿Y qué nos va a afectar la escorrentía? En forma muy directa, la textura del suelo. ¿Por qué? Porque como veíamos en el cuadro, no es lo mismo un suelo arenoso que deja unos espacios enormes entre una partícula y otra, que un suelo arcilloso donde prácticamente no hay ningún espacio. Entonces, tenemos que tener muy claro que el proceso erosivo es fatal desde esa perspectiva. Y además, a veces cuesta que el productor lo entienda si uno le habla en términos de kilogramos de suelo que perdió por hectárea. Bueno, demostrémosle que en cada granito de suelo va a ir un poco de arcilla, que va a llevar absorbido un poco de calcio, magnesio, potasio, etc. Si usted le logra convertir esa pérdida en términos de nutrimentos, él inmediatamente lo va a asociar con fertilizante, y eso le suena a él inmediatamente a un costo. Entonces, tal vez de esa forma logramos que él se concientice más de la gran importancia que tiene proteger el suelo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días, y quería agradecerle por la presentación que acaba de dar, muy completo, muy interesante. Yo en lo personal practico técnicas de cultivo de hidroponía. Lo que sí he notado es que algunas plantas, a la hora de cultivarlas, no crecen tanto como algunas otras. Había llegado a la conclusión que tal vez era por el sistema de irrigación que estaba empleando, pero ahora el aporte que usted acaba de dar de tal vez la falta de carbono en el sustrato puede ser también otra de las causas, el empleo del sustrato que esté utilizando. Estoy aplicando ahorita fibra de coco y tal vez no es el mejor sustrato.
Tal vez si me puede sacar de la duda al respecto. Bueno, la verdad mi experiencia en hidroponía se remonta a los años 86, 87, en el que hicimos unos estudios para la fijación de microalgas a nivel radicular en tomates manejados hidropónicamente. Básicamente lo que estábamos tratando era de ver cómo suplíamos una serie de deficiencias que se estaban presentando en los cultivos hidropónicos en ese momento. La verdad, de ahí para acá, no sé nada. O sea, trabajamos mucho, desarrollamos algunos grupos de microalgas. Básicamente, eran microalgas lo que estábamos trabajando, básicamente para tratar de mejorar la parte radicular, pero de ahí en adelante, no tengo. De pronto Valentín te puede ayudar en ese tema. Gracias. Sí, buenas. Era para preguntarles sobre el hecho, bueno, usted comentó, bueno, de sedimentación de agroquímicos. Como usted bien mencionó, bueno, el monocultivo, bueno, por ejemplo, se me viene a la cabeza el más controversial acá es la piña. ¿Qué pasa, digamos, acá con lo que sería ese chocolate tóxico que sale de ahí? ¿Qué se puede, digamos, implementar para mitigar los daños sobre la microbiota que me imagino puede suceder ahí? ¿Qué técnicas o qué se puede implementar? Bueno, básicamente me gusta haber creado un poquito de comentarios de este tipo, pero lo que busco con esta charla más que todo es abrir un poco la conciencia hacia lo que hay en el suelo. Yo, de forma cómica, digo que si yo fuese un microorganismo, podría decir: estoy convencido de que Dios existe, pero Él no sabe que yo estoy aquí. Y eso le está pasando al suelo. El suelo, la vida en el suelo, la biota en el suelo, sabe que nosotros existimos, pero nosotros no queremos entender que ella existe. Lo que usted está comentando, habría que ver realmente qué es lo que hay. Hay una serie de monocultivos que si nosotros medimos el esfuerzo, el pasivo ambiental de esos cultivos versus la productividad, casi que deberíamos decir que desaparezcan, porque es que son pasivos eternos. Entonces, habría que analizar bien hacia dónde vamos y la verdad no quiero profundizar mucho en este tema de los monocultivos y nuestras monoactividades, porque tenemos todas las actividades de producción alimenticia están en un 94-95% basadas en monocultivo. El cultivo típico donde se sembraba primero el frijol, después el maíz, después se sembraba el melón y se sacaban tres cosechas al mismo tiempo, no se hace hoy en día. ¿Y no se hace por qué? Porque simplemente no es mecanizable y no se puede dar. Pero nuestras comunidades, las comunidades nativas, hacían eso. Hacían tres cultivos en un mismo terreno al mismo tiempo. Desgraciadamente, nos vamos a los agroquímicos, nos vamos a una manutención masiva de alimentos que el mundo lo necesita. Necesitamos semillas tetraploides que no se reproduzcan para que sean más productivas, que no gasten energía en sus procesos reproductivos, sino en más volumen, en más biomasa, porque somos más biomasa todos. Y entre más biomasa seamos, o sea, lo pongo desde el punto de vista que somos biomasa, biomasa pura. Y esta biomasa necesita mantenerse. Y para que esta biomasa se mantenga, necesitamos producir muchísimo alimento. Y ese alimento, para que sea eficiente mecánicamente o en sus procesos productivos, necesitamos modificar las semillas y necesitamos mecanizar. Entonces, y esto sumado al abandono del campo como tal, porque es que desgraciadamente, y nos estamos metiendo en un tema que no es control de erosión, disculpen, pero desgraciadamente nuestros campesinos están abandonando sus parcelas de cultivo y sus métodos de cultivo
porque no es productivo y sabemos que no es sostenible. No, con el tiempo no es sostenible. Entonces es muy complicado. Y el problema que hablas específicamente de la piña, habría que ver cuáles son los residuos, cuál es ese lixiviado, para poner un nombre claro, y ver qué proceso hay que darle. Lo mismo que el café tiene sus complicaciones. Hoy en día se han manejado a través del tiempo, hemos aprendido a manejar los desechos del café, pero hay que aprender a manejar los desechos de todo. Gracias. Bueno, muchas gracias al señor Ricardo. Haremos un pequeño receso, pedimos a todos pasar por favor al comedor contiguo, en donde se servirá un refrigerio. A las 10:50, por favor, de regreso, porque continuaremos con la siguiente charla de Kai Benson.